Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Congregación de los primogénitos, mis hijos en el Señor. Alabado son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación. Oh.
alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza. Con tu sangre nos has redimido. Ve a
porque tú has vencido para mí el libro y desataste su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Dios en la cruz,
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por esta nueva tarde, por este nuevo día que tú nos permites mantenernos con vida en este tiempo, Señor. Tú nos enviaste a este último tiempo para cumplir tu promesa, tu misión, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, pero ¿cómo vamos a vivir? Eso es porque tú enviaste una palabra perfecta y nosotros podríamos alcanzar a ver, porque tú enviaste, Señor, la unción del águila en este último tiempo. ¿Y dónde te veremos, Señor? En tu palabra. Allá, aquí en Apocalipsis 17, tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh Padre amado, muchos entenderán esto, pero no lo captarán. Oh Padre amado, pero tú enviaste gente, personas con percepción profética para poder entender esto, Señor. Y por esto en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres decir en el trayecto de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste, que he sacado de este misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, oh Padre. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 30 al 35. Dice así. Entonces, noten, Abraham tomó a Dios en su palabra y llamó esas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios como si no lo fueran. Alguien dijo, ahora mire, Abraham, estás aquí de 100 años de edad y Sarai de 90. Tú sabes que su vientre está muerto, sabes que tus fuerzas se han ido. Él dijo, no me hablen, Dios dijo que yo lo iba a tener, y eso lo concluye, amén. Me gusta eso. Eso coloca al diablo de vuelta al infierno a donde pertenece. Eso coloca a Dios aquí al frente, marchando hacia adelante. La simiente de Abraham estando muertos en Cristo. Entre paréntesis, ya se me acabó el tiempo. Esa cosa algo está mal. Quizás soy yo. Párrafo 31. Pero ustedes saben, la simiente de Abraham cree en Dios. Hay algo en ellos. Un hombre dice que él no cree en lo sobrenatural, él no cree en el Espíritu Santo, no cree en sanidad divina. ¿Cómo pudiese creer, excepto hubiera algo allí dentro con lo cual creer? Cuando él nazca de nuevo, lo creerá, porque él es un hijo de Dios, el Creador, quien creó todas las cosas e hizo el mundo por su propia palabra. La misma tierra en la que usted está sentado en esta noche no viene siendo nada más en el mundo, sino la palabra manifestada de Dios. Dios dijo, sea así. Y fue así. Él creyó su propia palabra. Toda cosa material vino de lo sobrenatural. Dios habló el mundo a existencia. Si él no lo hizo, ¿de dónde obtuvo el material para hacerlo? Él lo hizo, porque es su palabra. Él lo habló y dijo, sea así, y fue así. Y cuando Dios dice cualquier cosa, si usted lo acepta y se aferra a ella, los cronistas nos dicen que el mundo tiene millones de años, no hace ninguna diferencia qué tan viejo sea. Él lo pudo haber hablado en 2 minutos o 2 millones de años. Eso encaja en su programa. Pero Él lo hizo. ¡Oh, yo amo eso! A mí me gusta simplemente meterle eso a Satanás por la garganta para dejarle ver que es la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Eso lo concluye.
Párrafo 32. Abraham dijo, Dios dijo, sepárate tú mismo, Abraham. Tal como dije, Dios llama a separadores, nosotros llamamos a mezcladores. Una cierta iglesia en la que estuve no hace mucho estaban levantando el voto para elegir su pastor. Y dijeron, ahora no lo podemos elegir a él porque él es un viejo loco. Queremos a alguien que vaya a nadar con nosotros, con las muchachas y los muchachos juntos, que pueda tomar un pequeño trago social, que nos deje tener bailes en el sótano. Uf, ustedes solo no sé qué decirles. Ustedes sí que están en una terrible condición. Miren, algunas veces la elección de ustedes no es la elección de Dios. En una ocasión Dios iba a elegir un rey para que tomara el lugar de Saúl porque se había descarriado. Y así que él le dijo al profeta, sube con los hijos de Isaí, yo he elegido a uno. Así que Isaí dijo, oh, eso es maravilloso. Él sale, trae a su hijo grande y alto, 7 pies de alto, entre paréntesis, de 2.13 centímetros. Un hombrecito parado así con una tinaja de aceite en su mano. Él dijo, ahora este hombre se verá hermoso con esa corona en su cabeza. Fíjense cómo esas túnicas largas se lo mirarán. ¿Acaso no se ve de todas maneras como un rey cuando camina? Ese es él. Tráiganlo para acá. Así que el profeta dijo, solo le vamos a vaciar el aceite a él. Pero al hacerlo, Dios dijo, yo lo he rechazado. Él trajo al siguiente, un tipo grande y fuerte. Dios dijo, yo lo he rechazado. Bueno, esos son los muchachos más grandes que tengo. Bueno, son los únicos en los cuales se les miraría bien la corona en su cabeza. Son los únicos que se paran lo suficiente erguidos para caminar como un rey. Dios dijo, yo los he rechazado. Bueno, él trajo a 6 de ellos. Pudo haber dicho, ¿no tienes algún otro? Oh, sí, yo tengo un pequeñito travieso aquí atrás pastoreando unas ovejas, pero estoy seguro que él no se mirará bien como rey. Dijo, ve y tráelo aquí y déjamelo ver. Y tan pronto como el pequeño David vestido con un pequeño saco de piel de oveja, una pequeña onda en su mano entró con sus pasitos, hombros encorvados, quizá un muchachito de apariencia flaca. El Espíritu Santo dijo, ese es mi hombre. Él sabía lo que estaba en el interior de él. El hombre mira el exterior. Dios mira en el corazón. Párrafo 33. Así que no importa lo que diga el mundo exterior. Abraham llamó a aquellas cosas que no eran como si fueran, porque Dios así lo dijo. Y él mismo se separó. Él nunca fue bendecido. Dios no lo visitó hasta que él mismo se separó. Aún de Lot. Lot vino, empezó a discutir, a quejarse del pasto de la tierra. Abraham dijo, mira al este o al oeste, al norte o al sur. Elige un camino y yo tomaré el otro. Entre paréntesis, ese es un espíritu cristiano. Yo tomaré el peor lugar si tiene que ser así. Adelante. Nosotros somos hermanos. No discutiremos. Tú quieres pertenecer a las asambleas. Yo perteneceré a la otra. Así que simplemente lo dejaremos pasar. Seremos hermanos. Yo simplemente me siento extremadamente bien esta noche. Por alguna razón. Muy bien. Observen. Luego, Lot tomó el camino fácil y Abraham tomó el camino difícil. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Eso es lo que dijo el poeta. Eso es lo que nosotros queremos decir. Párrafo 34. Ahora escuchen atentamente, por favor, solo por un momento. Noten, a medida que ellos salían, después que él se separó de los, Dios se le apareció a Abraham. Y si usted quiere que él se le aparezca a usted, sepárese de sus compañeros incrédulos. Salga de esas fiestas de costura, donde dicen chistes sucios y por el estilo. Aléjese de esa cosa. Asóciese con gente que cree igual a usted, que los amen a ustedes, que amen al Señor, que aman al Señor. Eso es correcto. Sepárese usted mismo. Después, cuando él mismo se separó, Dios dijo, Abraham, mira al este, al oeste, al norte, al sur, todo esto es tuyo, yo te lo doy. Dijo, camina por la tierra, mira lo que te gusta de ella. Eso es bueno, me gusta eso. Cuando yo me separé de toda clase de diferentes ismos y otro y aquello otro, los días de los milagros ya pasaron.
El Espíritu Santo dijo, ¿sabes algo? Cada promesa en el libro es tuya. Solo escudríñala completamente y ve lo que tú tienes. Amén. Párrafo 35, por último. Usted sabe, es como una gran galería comercial. Ustedes saben, nosotros somos bautizados en esta gran galería comercial. Si todo me pertenece, yo pasaría por el lugar y jalaría este cajón y vería lo que tiene adentro. Me pertenece, es mío. Me iría a, miro esto, miro este corredor por este lado. Probaría las cosas que están en esta banca. Me gusta mirar alrededor y ver lo que tengo. Y de vez en cuando, y si algo me parece que está un poco alto, yo simplemente tomaría una escalera y me subiría allá. Revisaría la cosa, vería lo que es. Me asomaría por cada grieta y rincón. Me pertenece. Y de esa manera es usted cuando se convierte en cristiano. Cada promesa en el libro es suya. Revisan cada hoja. Vean las cosas buenas que Dios tiene para ustedes. No se queden en la paja fría y esperando. Tengan un completo jubileo gastronómico. Dios lo tiene aquí para usted. Amén. Avérese a ello. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando el mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, del día 6 de enero del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 36 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Jehová Jireh, párrafo 36. Abraham miró toda la tierra, le pertenecía a él, y luego llegó a ser de 100 años. Vaya, parecía que toda esperanza se había ido, aunque no para Abraham. Puedo escuchar a unos de ellos decir, miren al anciano. Abraham no escucharía eso. Él creyó a Dios de todas maneras, y Dios lo llamó, y él dijo, Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Ahora, la palabra el Shaddai viene de la palabra con pecho, significa como la mujer, el pecho. Yo soy el Shaddai, el Dios con pechos, Dios con dos pechos, como la mujer. ¿Qué hace la mujer con los pechos? El niño que está enfermo amamanta el pecho. Y cuando lo hace, el pequeñito pudiera estar débil, pudiera estar enfermo, pero él se apoya en el pecho de su madre y amamanta la vida de ella a través del pecho. Él mismo se amamanta la vida y se fortalece a través del pecho de la madre. Párrafo 37. Y noten, de esa manera fue Dios con Abraham. Dijo, Abraham, tú eres un hombre viejo, tienes 100 años de edad, pero yo soy el que tiene pechos. Solo tómalo, recuéstate allí, quédate con eso. Yo soy tu creador, yo soy el Dios con pechos. No pecho, pero con pechos, salvación y sanidad, ambos. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Y él todavía es el Shaddai, el Dios con pechos, que perdona toda nuestra iniquidad, que sana todas nuestras dolencias. Y esos pechos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Amén. Tome uno de ellos. Aférrese a la promesa eterna de Dios y amamante de la palabra de Dios para su salud física y espiritual. Amén. El Dios con pechos. Y no solo eso, pero la palabra significa el que satisface. El bebito, mientras está amamantando, él no solo está recibiendo fuerza, pero está satisfecho cuando está amamantando. Deja de estar inquieto. Deja de enojarse, de quejarse. Él solo se apoya en el pecho de la madre y solo cierra sus ojos y dice, me estoy poniendo más grande y mejor todo el tiempo. No más llanto. Amén. Párrafo 38. Y de esa manera se pone usted una vez que se toma de la promesa de Dios. Usted comienza a amamantar su fuerza de esa promesa.
Cada día me estoy poniendo mejor y mejor. ¡Gloria a Dios! Pero ustedes que no son de la simiente de Abraham, pues se van a fijar en sus síntomas. ¡Oh, mira esto! No he mejorado. Ustedes saben, un hombre que tuvo un buen caso de síntomas fue Jonás. Si alguna vez ha existido un hombre con el derecho de tener síntomas, ese fue Jonás. Ustedes saben, él estaba descarriado y tenía sus manos amarradas detrás de él, sus pies amarrados en un mar tormentoso. Y lo arrojaron y una ballena se lo tragó y se fue al fondo del mar. Ahora, cualquier pez que come va y descansa sus aletas en el fondo del océano. Alimenten sus peces dorados y obsérvenlos irse al fondo y descansar sus... Párrafo 39. Ahora, él se comió al predicador en un mar tormentoso, cuando el barco estaba por hundirse, y él se fue al fondo, este gran pez, y se acostó en el fondo del mar, y muchas brazas de profundidad, recostado allí descansando sus aletas. Y Jonás estaba descarriado, con las manos y los pies amarrados, y en el vientre de una ballena, cubierto de vómito, con algas marinas alrededor de su cuello en el fondo del océano. Hermano, no hay nadie aquí que esté en tan mala condición. ¿Pero qué fue lo que dijo Jonás? Por todas partes que él miraba, había síntomas. Él miraba para este lado, era el vientre de la ballena. Vientre de ballena por este lado, vientre de ballena por aquel lado. Por todas partes que miraba, era vientre de ballena. ¿Saben qué dijo él? Todas son vanidades mentirosas. Me rehúso a mirarlas. Él dijo, una vez más miraré hacia tu santo templo, Señor. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y orare y mirare hacia este templo, entonces oye desde el cielo. Y él creyó la oración de Salomón. Y si Jonás, bajo esas condiciones, con esa clase de síntomas, podía mirar a un templo terrenal, donde un hombre terrenal que después se descarrió y que podía creer y ser liberado de estar bajo esos síntomas y rehusó verlos, ¿cuánto más debiera de hacerlo usted, que está lleno con el Espíritu Santo? No miré hacia su templo terrenal, pero al cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia vestidura ensangrentada, haciendo intercesión en base a la confesión suya. Y miles están siendo sanados por todas partes. Yo me rehúso a ver cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Yo soy simiente de Abraham y heredero de todas las cosas. ¡Oh, vaya! Bajen eso. No al intelecto, pero bájenlo a su corazón una vez. Y observen lo que el diablo hace. Ustedes verán su luz roja atravesando la colina. Eso es correcto. Él no soporta eso. Por último, párrafo 40. Ahora, quiero que noten. Él dijo, yo soy el Shaddai. ¡Qué hermoso! Él dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Entre paréntesis. No puedo llegar a mi texto, finalizarlo, porque la próxima vez que venga voy a terminar esto. Es muy tarde. Dijo, Señor, dime, ¿cómo vas a hacer esto? Dijo, sal aquí, Abraham. Te voy a mostrar lo que voy a hacer. Te voy a mostrar justo aquí lo que yo voy a hacer. Él dijo, apártame una becerra de 3 años y una oveja de 3 años. Y así sucesivamente, y tráelas aquí afuera y mátalas. Y Abraham fue y tomó la becerra y el carnero y la becerra y partiólas por la mitad. Y él tomó una tórtola y un palomino
Ojalá tuviéramos tiempo para entrar en eso. Cualquiera que lee la Biblia sabe que las tórtolas representaban la sanidad. Dios cortó en sus dispensaciones, las partió, pero no en sanidad, nunca. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Qué precioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Estamos lecturando el mensaje Jehová Jireh, el mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 47. Párrafo 41 dice, noten, él siempre tuvo una manera para sanar. Aun cuando tenían a los jueces y ellos tuvieron toda clase de dispensaciones, pero Dios continuamente sanaba. Pero él partió la bestia, las tres bestias, pero él no separó a la tórtola o el palomino. Y él los puso allí. Él les espantaba los pájaros. Ahora, observen cómo Dios lo dijo lo que él iba a hacer. Ahora, a la caída del sol, él dijo, ahora Abraham. Un gran sueño sobrecogió a Abraham. Ahora, ¿qué fue eso? Abraham tuvo, no tienes nada que ver con esto. Esto lo estoy haciendo yo. Yo voy a hacer esto, porque tú no lo vas a guardar. Así que yo lo voy a hacer de todas maneras. Abraham, te voy a sacar del cuadro. Te vas a quedar dormido. Y Abraham se quedó dormido. Y luego la primera cosa que vio fue el vapor de la oscuridad. Perdón, él vio el pavor de la oscuridad. ¿Qué significa eso? Eso significa muerte. Le pertenece a cada pecador. Cada persona tiene que encarar la muerte. Una horrible oscuridad cayó sobre él, aunque ande en valle de sombras de muerte. La siguiente cosa que vio fue un horno humeando. ¿Qué era eso? El infierno. Cada pecador se irá para allá. Cada alma no arrepentida se irá para allá. El infierno y después una pequeña lucecita blanca. Y observen. Pasó por entre cada uno de esos pedazos, de uno a un lado a otro. Dijo, Abraham, eso es lo que yo voy a hacer. De esa manera lo voy a hacer. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo su pacto con Abraham. Párrafo 42. Ahora, en América, cuando nosotros hacemos un pacto, ¿qué hacemos? Vamos, comemos un poquito en la mesa y usted se levanta y dice, ¿lo vas a hacer, muchacho? Sí, salúdeme. Allí lo tienen. Eso es un pacto. Se estrechan la mano al hacerlo. De esa manera, nosotros los americanos hacemos pactos. ¿Qué hacen en Japón cuando ellos hacen un pacto? Ellos van y lo discuten juntos. Después toman una pequeña tinaja con sal y se echan una pizca de sal el uno al otro. Ese es un pacto en Japón. Entonces, ¿cómo era un pacto en el Oriente en el tiempo de Abraham? Ellos iban y mataban una bestia y tomaban esta bestia y la partían. Y se ponían en medio de la bestia y escribían un pacto. Escribían su pacto, lo que harían. Y luego tomaban este pedazo de papel y lo partían. Un hombre tomaba un pedazo y el otro tomaba el otro pedazo. Ellos levantaban sus manos al cielo y juraban que si rompían este pacto, entonces que sus cuerpos fueran como esta bestia muerta. Así es como Dios juró a Abraham que él guardaría este pacto. Párrafo 43. Ahora noten, cuando se juntaban estos dos pedazos, tenían que encajar perfectamente para que este pacto quedara confirmado. Tenía que ser el mismo pedazo de papel. Tenía que ser lo que sea que era, con piel encima. Se rompía y tenía que encajar exactamente igual. Ahora, ¿de qué habló Dios allí? Oh, ustedes ya no seguirán dudando si ven esto. Quitará toda duda de ustedes. Era Dios mostrando a través de la simiente de Abraham lo que él le iba a hacer al mundo. Un poquito después, él regresó a Abraham y a Sarai de vuelta a un hombre y a una mujer joven. Mostró lo que él va a hacer con todos nosotros.
Papá, usted pudiera estar anciano y madre, usted pudiera estar anciana, pero yo les daré la promesa sacada de la palabra de Dios. En la resurrección ustedes volverán a ser jóvenes y les daré la promesa de la palabra de Dios. Ustedes jamás serán un ángel, ustedes van a ser humanos. Dios lo hizo a usted un humano, no para destruirlo, sino para levantarlo. El pecado hizo la destrucción, pero la vida los hace a ustedes eternos. Ustedes jamás serán un ángel. Si Dios hubiese querido que usted fuera un ángel, lo hubiese hecho un ángel. Él los cría como un hombre y una mujer, así que Él los hizo así. Párrafo 44. ¿Se acuerdan cuando caminaron con mamá hasta el altar y qué tan bonita ella se miraba? ¿Cómo se miraba papá con su cabello liso peinado hacia atrás? Una mañana usted despertó y los ojos bonitos de mamá tenían una arruga debajo de ellos. Papá, a usted le empezaban a salir canas. ¿Qué es lo que pasa? Después de unos 25 años la muerte empezó a entrar, llevándoselo gradualmente. Eso es lo que ha hecho la muerte. Un día se lo va a llevar, pero no puede retenerlo. Y en la resurrección todo lo que la muerte hizo será quitado y usted saldrá como un hombre nuevo, joven, hermoso y como una mujer hermosa. Eso es así, dice el Señor, sacado de la palabra de Dios. Esa es la simiente de Abraham que se va a reunir en la faz de la tierra, no ángeles o espíritus volando por el aire, pero hombres y mujeres comiendo, bebiendo, así como lo hicieron aquí, sin pecado, sin muerte, sin vejez o cualquier cosa. Ustedes no se dan cuenta qué hermosa promesa Dios ha hecho. Párrafo 45. Así que él tomó a su hijo, lo hizo en forma de carne pecaminosa y lo llevó al Calvario. Entre paréntesis, escuchen con atención ahora. Lo llevó a él al Calvario y allí Dios escribió su pacto con la raza humana. ¡Oh, hermano, véalo! Él se llevó al Señor Jesús, el emancipador de esta proclamación, y él lo llevó al Calvario y lo partió. Él se llevó el cuerpo al cielo, lo sentó en el trono y mandó para abajo la otra parte, la cual era el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está aquí en la tierra, formando el cuerpo de Cristo. Y ese mismo Espíritu Santo está aquí en la tierra, formando el cuerpo de Cristo. Y en la resurrección tendrá que ser el mismo genuino Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, que estaba en Cristo Jesús, tendrá que estar en la iglesia para que entre en ese pacto. Y luego ustedes son simiente de Abraham y son herederos de todas las cosas. Amén. Dios juró que Él lo haría. Él prometió que Él lo haría. Él dio el pacto que Él lo haría. Él resucitó a Cristo de los muertos para probar que Él lo haría. Él mandó al Espíritu Santo para continuar la misma obra que Jesús hizo cuando Él estuvo en la tierra para probarle a ustedes que nosotros no tenemos nada que temer. No interesa si algo es contrario a eso. Es una mentira. La palabra de Dios es una verdad eterna. Aférrese a ella, apóyese en ella, quédense con ella. Es vida, créanla con todo su corazón. Párrafo 46. Escuche, amigo pecador, ¿alguna vez ha aceptado eso? Ojalá tuviera 2 horas para quedarme en eso. Es demasiado corto, pero mire, ¿alguna vez lo ha aceptado? Si no lo ha hecho, ahora es el tiempo para hacerlo. Si usted no puede, de ninguna manera podrá usted entrar en el reino de Dios con una experiencia rasgada diferente por unirse a alguna iglesia, alguna logia o alguna que pertenezca. Es bueno pertenecer a una logia. Es bueno pertenecer a una iglesia. Yo no tengo nada en contra de eso. Tal vez por los méritos de su educación pudiera. Eso es bueno. Eso está bien, tal vez por lo mérito de su mamá, eso está bien, pero usted mismo tiene que tener este pacto con Dios para encajar perfectamente con esa misma experiencia. Usted tiene que estar en el pacto de Dios. Párrafo 47, por último. Para terminar, hace un tiempo, hace 40, 50 años, había un gran evangelista que cruzó la parte central por el este del país. Un hombre famoso. Su nombre era Daniel Curry. Quizás han leído de él. Una noche él tuvo un sueño y soñó que había muerto y se había ido al cielo.
Y cuando llegó a la entrada, el portero salió y dijo, ¿quién se acerca a esta puerta? Y él dijo, yo, Daniel Curry, se acerca a esta puerta. Soy un evangelista y me estoy acercando a esta puerta. Yo he ganado muchas almas para el Señor Jesús y me estoy acercando a esta puerta porque tengo que, pero tengo mi recompensa eterna en el cielo. Y el portero dijo, solo un momento, señor Curry. Él va y busca por todo el libro. Él regresa, dice, señor Curry, lamento informarle, pero su nombre no está aquí. No lo puedo dejar pasar. Oh, él dice, tiene que estar usted equivocado, señor. Mire de nuevo. Él lo hizo, dijo, lo lamento, pero no puede entrar. Él dijo, porque su nombre no está aquí. Él dijo, la única cosa que usted puede hacer ahora, si lo desea, usted puede apelar su caso, si lo desea hacer, al gran juicio del trono blanco. Oh, él dijo, si mi nombre no está allí, no tengo alternativa. Debo apelar mi caso al juicio del trono blanco. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana reina, en los párrafos 48 al 54 de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado en Kleinville, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje Jehová Jireh. Párrafo 48. Así que dijo que él empezó a moverse por el espacio. Él continuó y continuó. Dijo que empezó a ponerse más iluminado y más iluminado. Después de un rato, se puso tan iluminado al punto que no estaba iluminando desde un cierto lugar, pero simplemente una gran luz, millones de veces más brillante que el sol. Y dijo que él empezó a ir más y más lento. Después de un rato, se detuvo. Y él escuchó una gran voz que resonó desde algún lugar de las eternidades. Dijo, Daniel Curry. Él dijo, ¿alguna vez mentiste cuando estuviste en la tierra? Y él dijo, yo estaba a punto de decir no, mi señor, pero dijo que en presencia de esa luz yo vi que había muchas cosas que yo mal representé. Dijo, Daniel Curry, ¿alguna vez robaste mientras estuviste en la tierra? Él dijo, yo me estaba preparando para decir no, señor. Yo he sido un hombre honesto, un evangelista. Pero él dijo, en presencia de esa luz, yo pensé en muchos tratos dudosos que había llevado a cabo. Párrafo 49. Hermano, quizás usted no piense mucho ahora al respecto. Pero en la presencia de esa luz, vaya a ver un montón de cosas que usted piensa, pero yo pertenezco a la iglesia, predicador, eso es suficiente. Pero en la presencia de esa luz, usted va a necesitar más que eso, lo necesitará. Él dijo, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto cuando estuviste en la tierra? Y dijo, yo dije, no, señor, no fui perfecto. Y dijo, hubo un silencio y yo estaba preparándome para escuchar un gran estallido. Él dijo, mis huesos se estaban descoyuntando de esa manera. Ahora yo voy a escuchar ese gran estallido. Apartaos de mi presencia, porque solo perfección puede entrar aquí. Apartaos al fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dijo, mientras esperaba escuchar eso, él dijo, escuché la voz más dulce que alguna vez haya escuchado. Ninguna madre pudiera hablar como esa voz. Y dijo, yo me di la vuelta para ver. Dijo, yo vi el rostro más dulce que cualquier rostro de madre jamás había visto tal. Él dijo que se pudiera comparar con ese rostro. Y él se acercó a mí, puso sus brazos alrededor de mí y dijo,
Padre, no, Daniel Curry no fue perfecto en la tierra. Pero en la tierra él se paró por mí. Ahora en el cielo, yo me pararé por él. Amén. Párrafo 50. Me pregunto, ¿quién se parará por usted? Oremos mientras pensamos en ello. Piénselo bien. ¿Quién se parará por usted? Padre Celestial, en este momento solemne, yo le concedo a esta pequeña audiencia que ha esperado y escuchado y ha estado en la lluvia habiendo permanecido sentados en sus sillas por largas horas. Permite que cada uno en este momento piense en esto. ¿Quién se parará por mí? ¿Por quién me estoy parando yo? Y Padre, mientras este momento solemne recorre nuestros seres, sabiendo que todos tendremos que pararnos allá, está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Oh, cómo deseo que él se pare en mi lugar. Y tal vez yo tendré que pararme allí antes del amanecer. Y no sabemos quiénes de los que están aquí tendrán que pararse antes del amanecer. Pero hay una cosa que sabemos. Todos nos pararemos dentro de muy poco tiempo. Y permite que este espíritu del Espíritu Santo toque cada corazón en este momento de profunda sinceridad mientras nos inclinamos en tu presencia. Y ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones inclinados en oración, no tenemos espacio alrededor de aquí para un llamamiento al altar, para traerlos, pero ustedes no necesariamente necesitan eso. La única cosa que usted tiene que reconocer es que usted es un pecador y que necesita a Cristo. Y si usted reconoce eso en esta noche, amigo, y usted quiere que Él se pare por usted, ¿se pararán ustedes por Él en esta noche? Porque Él dijo en su palabra, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Párrafo 51. Me pregunto, mientras estamos orando, cada cristiano, ¿pueden los pecadores que están aquí levantar su mano a Dios, no a mí? Mientras cada ojo está cerrado, deje que el Espíritu Santo y yo mismo observemos esto. ¿Podrían levantar sus manos y decir, Dios, al levantar mi mano, quiero decir que yo me pararé por ti esta noche? Estoy tomando mi postura en este mismo momento. ¿Cuántas manos veré levantadas en este momento? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Arriba en el balcón, alguien que esté allá arriba diciendo, hermano Branja, yo no soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero me doy cuenta que yo no soy un cristiano, en verdad. En verdad, cuando llega el momento para pararme por Cristo, yo no tengo esa gracia, esa audacia para hacerlo. Yo solo me doy la vuelta. Cuando ellos dicen chistes, yo no trato de corregirlos. Esas cosas vulgares que dicen en la oficina y que los vecinos dicen cuando están en sus pequeñas fiestas y por el estilo. Yo no soy un cristiano, hermano Branja. Y Dios sabe eso. Y yo voy a levantar mi mano en esta noche y voy a decir, Dios, ten misericordia de mí. Yo seré un cristiano. Y voy a tomar mi postura esta noche y yo quiero que tú te pares por mí en la hora de mi muerte, cuando cruce el río. Párrafo 52. ¿Podría levantar su mano alguien más? Solo levántela ahora. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Yo ahora acepto a Cristo y yo sé que Él me aceptará a mí si yo tan solo me paro valientemente en este momento y con la gracia de Dios. Yo le cumpliré mi promesa a él. ¿Alguien más? Mientras levanta su mano, ahora yo lo voy a hacer. Muy bien. Oremos ahora por aquellos que levantaron su mano. Padre Dios, te los encomiendo y oro que tú lo hagas en esta hora. Yo sé que tú lo has hecho. Tu palabra no puede fallar. Tú dijiste, ninguno puede venir excepto que mi Padre los trajere, y todos los que vienen yo les daré vida eterna.
Tú prometiste que los resucitarías en el día postrero, cuando este cuerpo se destruya y vuelva a los elementos de la tierra. Tú los juntarás un día en un hombre joven y una mujer joven. Y allí el espíritu inmortal será soplado a sus narices y ellos vivirán con mamá y papá y con los santos en las alturas y viviremos juntos para siempre. Concédelo, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a medida que toman su postura. Dios los vio. Él conoce el corazón suyo. Párrafo 53. Solo un poquito tarde. Yo siempre ando un poquito retrasado, pero ahora me fui largo, aún con nervios. Hablé y nunca llegué a mi texto. Yo simplemente tomo mucho tiempo, me supongo, y me es muy difícil orar por los enfermos después de hacer eso, porque el predicar es con una unción, pero el ver visiones es otra unción. La predicación trae gozo, las visiones sacan la fuerza. Eso solo son ustedes haciéndolo, pero ¿cuántos de los que están aquí nunca han estado antes en una de mis reuniones? Veamos su mano, vaya, ¿pueden mirar eso? Muy bien, ahora vamos a llamar la línea de oración juntos, pero antes de eso quiero solo un momento con la gente. Ahora, yo no reclamo ser un sanador, yo no creo que haya alguien en el mundo que sea un sanador, ya sea un ministro, evangelista, un doctor o un quiropráctico, lo que pudiera ser, no es un sanador. Dios es el único sanador. La clínica, hermanos Mayo, dicen que ellos no son sanadores. Ellos asisten a la naturaleza. Colocan un hueso, saturan heridas, quitan partes malas, pero Dios es el sanador. Dios es el único sanador. Párrafo 54. Jesucristo nunca reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Creen ustedes eso? Muy bien. Ahora, les quiero preguntar algo entonces. Ahora, ¿qué es sanidad? Sanidad, escuchen con atención. Es la fe personal de ustedes en una obra terminada en el Calvario por el Señor Jesucristo. Lo que Dios hizo por medio de Él en el Calvario compró la salvación y la sanidad de ustedes. Los hombres y las mujeres que levantaron su mano hace unos minutos para ser salvos, ellos no fueron salvos en ese momento. Ellos fueron salvos hace 1900 años en el Calvario. Ellos solo lo aceptaron, entonces, como un regalo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando Jehová Jireh, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 55 al 61. 55 dice, yo solía ser un hombre ciego. No podía ver porque el astigmatismo golpeó mi cabeza. Yo caminaba con unos lentes grandes. Tenían que conducirme. Pero ahora puedo leer las letras del periódico a 5 pies, 1.5 metros, entre paréntesis, de distancia. ¿Qué es? Solo la gracia de Dios. Yo acepté a Jesús como mi sanador. Fui rechazado por doctores porque me quedaban 3 minutos de vida hace muchos años. Dijeron que moriría. Le dijeron a mi padre en 3 minutos. El Señor Jesús se me apareció. Yo lo acepté a Él como mi sanador, siendo un muchacho pecador, sin saber. Y hoy, después de muchos años, estoy perfectamente saludable hasta donde sea a mis 47 años de edad. Ahora, es por causa de su gracia. Él murió por eso y yo lo acepté. Es mi propiedad personal. Es la propiedad personal de ustedes. Ahora, ¿creen que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Hebreos 13:8.
Dice la Biblia que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, yo les quiero preguntar algo. ¿Y ayer acaso dijo que Él sanaba a las personas? No, Él dijo, yo solo hago como mi Padre me lo muestra, San Juan 5:19. Esto es para los nuevos. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Párrafo 56. Cuando Él pasó a través de miles de lisiados, cojos, ciegos, secos, que estaban en el estanque de Betesda, había multitudes. Y se me enseñaba, de acuerdo al diccionario griego, de que se necesita por lo menos a 2000 para hacer una multitud. Así que había multitudes allí de lisiados, cojos, ciegos y paralíticos esperando el mover del agua. Jesús, al pasar por entre todas esas personas, nunca tocó a ninguno y se fue hacia un hombre que estaba sobre un pequeño lecho, que tal vez tenía o un problema de próstata o estaba tuberculoso, entre paréntesis, lo tenía retardado, y dijo, ¿quieres ser sano? Dejó al resto de ellos, sanó solamente a uno y se fue. Cuando ellos lo cuestionaron a él, dijo, yo no hago nada de mí mismo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Él dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Dijo, ¿él eso? Párrafo 57. Felipe vino a él en una ocasión y fue salvo y fue y encontró a Natanael debajo de un árbol. Llevó dos noches citando esto. Yo no sé por qué regresa a eso. Podríamos ir escudriñando las escrituras. Hay tantos lugares, ustedes lectores de la Biblia saben eso, pero cuando llegó a la presencia de Jesús, aquí parece haber una nota clave. Cuando él llegó a la presencia de Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol. Eso queda a 30 millas, 48 kilómetros entre paréntesis, de distancia rodeando la montaña. ¿Cómo pudo él verlo a 30 millas por el otro lado de la montaña? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Tú eres el Hijo de Dios. Esa fue una actitud judía. Me refiero al verdadero judío. Tú eres el Rey de Israel. Él dijo, porque te dije esto, ¿crees? Dijo, cosas mayores que estas veréis. Párrafo 58. Muchas veces él le dijo a las personas quiénes eran cuando vinieron a él. Él sabía en dónde estaba un pez, que tenía una moneda en su boca. Él sabía en dónde estaban dos mulas atadas, dónde se juntaban dos caminos. Muchas cosas a medida que el Padre se los mostraba. Una mujer tocó su vestidura y fue y se sentó, o se quedó parada, o como sea que ella estaba. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pedro dijo, todos ellos te están tocando. Él dijo, pero yo sentí que mi fuerza salió de mi virtud. Y él miró alrededor y encontró a la mujer y le dijo sobre su flujo de sangre. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Yo no lo hice, no vi visión, pero tu fe te ha salvado. ¿Es eso correcto? Tu fe. Y ella cayó postrada a sus pies y lo confesó todo. Párrafo 59. Ahora ella lo tocó a él. ¿Creen ustedes que podría tocarlo a él en esta noche? Si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él tiene que tener una manera para que puedan tocarlo. Y la Biblia dice que él es un sumo sacerdote. Hebreos. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él puede ser tocado por nuestras enfermedades, no que él lo fue. ¡Él es! Ustedes pueden tocarlo de la misma manera. Ahora sí, Él ha resucitado de los muertos. Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud. Él es el mismo Jesús. O esta Biblia está equivocada. Yo soy un falso testigo. Y estos ministros son falsos testigos. Y el testimonio suyo es falso. Párrafo 60. Hay cientos de religiones. Y el hermano Kloch, que está sentado aquí, gracias por su libro, hermano Koch, lo estaba viendo hace un rato. Me lo enviaron a mi habitación. 37 años en la India.
Él les puede contar sobre cientos de religiones falsas que hay que niegan a Cristo, pero solamente hay una de ellas y esa es la religión de Jesucristo que puede probar que Él está vivo, no por psicología, no por emoción. Nosotros aplaudimos y gritamos y también los mahometanos lo hacen, de la misma forma lo hacen los budistas. Los mahometanos mismos se manejan de manera tan frenética, al punto que pueden tomar astillas y encajárselas entre sus dedos y ni siquiera lo sienten. Toman una lanza en la fiesta de los profetas, la pasan por su nariz y a través de sus cabezas de esta manera y lo vuelven a sacar. Toman una lanza. Estando parado allá en Langshani, Suiza, y tomó una lanza o una espada y se la atravesó de esta manera. Y tenían a un doctor allí para examinarlo. Y le vació agua en esta punta y pasó hasta la otra punta y la jaló de nuevo a través de su corazón sin sangrar una gota. ¡Frenético! ¡Todo trabajado! Es cierto, pero no pueden sanar, no pueden quitar el pecado, no pueden probar la resurrección. Pueden probar la psicología, pero no la resurrección. Párrafo 61, por último. Así que hay toda clase de ismos, pero hay una sola, genuina religión cristiana. Y Jesucristo es el autor de esa fe, y Él murió y resucitó, y Él dijo, las cosas, las obras que yo hago vosotros también las haréis, más que estas haréis. Entre paréntesis, yo sé que la versión King James dice mayores, pero fíjense y vean si acaso no es más. Más que esto, entre paréntesis, sigue, porque Él estaría en la iglesia por todo lugar. Más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Id a todo el mundo y demostrad el poder del Espíritu Santo a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A cada criatura. 2/3 del mundo ni siquiera conocen el nombre de Jesús esta noche. El Evangelio todavía está vigente y lo estará hasta que Cristo venga. Luego el Espíritu, el contrato, será levantado junto con el cuerpo y los redimidos por la sangre se unirán en esposo y esposa. Como rey y reina se sentará en el trono de David y gobernará la tierra. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. Para continuar con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 62 al 68. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 62. Ahora, si eso es correcto, y si Jesús viene a esta plataforma y en esta gente y produce la misma clase de vida y hace las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo aceptará usted para sus necesidades? ¿Levantarían sus manos a él? Diga, yo lo aceptaré para mi necesidad. Muy bien, el Señor les bendiga. Ahora, hermano Branham, ¿tiene miedo de hacer esa clase de declaración? No, señor. Él lo prometió y es su promesa. No importa lo que sea contrario a ello. Yo digo que es una mentira. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Es un regalo. Y él, al rendirse usted mismo al Espíritu de Dios, Dios es el mismo. Jesús es el mismo. Él obra igual, Él vive igual, Él actúa igual, Él actúa en usted tal como lo haría si Él estuviera aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Vosotros sois la vid. ¿Es eso correcto? Solo quería ver si yo los podía atrapar en eso. ¿Vosotros sois qué? Los pámpanos. Yo soy la vid. Párrafo 63. Ahora, la vid no es la que produce los frutos, ¿verdad? ¿A quién le estaba él hablando?
a la iglesia: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El pámpano es energizado por la vida de la vid. Por lo tanto, Jesús no tiene más labios en la tierra en esta noche, sino los de ustedes y los míos. Él no tiene más ojos, sino los de ustedes y los míos. Él no tiene más manos, sino las de ustedes y las mías. Él nos energiza y nosotros producimos su vida y Él la trae a través de nosotros. Amén. Ya sea predicando el evangelio por labios, ya sea viendo una visión con los ojos, lo que pudiera ser, imponiendo las manos sobre los enfermos, lo que sea, es Cristo obrando a través de los pámpanos en su iglesia. Cada oficio literalmente es electrificado por su presencia. Amén. ¿No es eso maravilloso? Aquí estamos. Ahora, ya sea que les he dicho una verdad o mentira, si yo dije una mentira, Dios no tendrá nada que ver con una mentira. Ustedes saben eso. Si yo he dicho la verdad, entonces Dios está obligado a vindicar que es la verdad. Amén. Párrafo 64. Oremos. Ahora, Padre Celestial, oro que tú me ayudes y ayudes a esta audiencia. No importa qué tanto pueda yo creer, ellos tienen que creer también, porque es su fe la que hace operar tu presencia y obtienen de ti todo lo que ellos desean. Tú fuiste a tu propio país en plenitud, sin medida, la plenitud de la deidad corporalmente, y los hombres y las mujeres no te creyeron. Ellos dijeron: pues, él no tiene educación. ¿De dónde obtuvo él su escolaridad? ¿De dónde salió? Pues, ¿de dónde obtuvo su sabiduría? ¿Acaso no está su papá con nosotros, el carpintero, y su madre, y sus hermanos, y sus hermanas? ¿Acaso no están todos ellos aquí? Y la Biblia dice: y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios, quítanos toda incredulidad de nosotros y permítenos someternos al Espíritu Santo y que tengamos un gran clímax en esta reunión, que cada persona enferma y afligida pueda ser sanada. Dios, concédelo en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 65. Ahora llamaremos la línea de oración. Dios mediante, tendremos que apurarnos, pero no se pongan nerviosos porque es solo molesta a todos. Estén quietos. ¿A partir de dónde estaremos llamando en la línea de oración? ¿Ustedes tienen las tarjetas? Muy bien. ¿Qué es? Muy bien. Bueno, vamos a empezar de todas maneras. Empezaremos con el número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Vamos a formarnos rápidamente. Digamos, ¿repartieron la número 1? Muy bien, muy bien. Queremos las E. Muy bien, la E. ¿Cuál fue? ¿Es su tarjeta la E, hermana? E1, F1. Muy bien, F2. Levanten su mano rápidamente, rápidamente. F2, ¿podría usted 2, 3, 4, 66? Uno de ellos es fundamental y el otro es un pentecostal. Los que están fundamentalmente posesionados saben lo que son en Cristo, pero ellos no tienen fe. Los pentecostales recibieron el Espíritu Santo y tienen bastante fe, pero no saben quiénes son. Si pudiera en algún momento juntarlos, es como un hombre que tiene dinero en el banco, pero él no sabe cómo firmar un cheque. El otro puede firmar un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Por lo tanto, si alguna vez uno puede juntarlos, la fe fundamental y la gente pentecostal, o la fe pentecostal con la gente fundamental, el milenio se establecería, la iglesia se pondría de pie, Dios obtendría gloria, ¿ven? Ahora, el don de profecía tiene que ser juzgado por jueces antes de que pueda ser anunciado en la iglesia. Pudiera estar en esta noche, en aquel
en aquel mañana, en la noche, en aquel la siguiente noche, en aquel, es un don de la en la iglesia, pero un profeta nace desde el vientre de su madre como profeta. La Biblia dice que Juan el Bautista, siendo un profeta, 712 años antes de que naciera, Isaías lo vio y dijo: él es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Es eso correcto? Moisés nació profeta. Él no tuvo alternativa. Párrafo 67. Yo creo que fue Zacarías. La Biblia dice que Dios le dijo: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. ¿Ve? Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Entonces, es un don que viene a la iglesia. Nosotros profetizamos el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, la imposición de manos sobre los enfermos. Desearía tener el tiempo para contarles los milagros que he visto que se han llevado a cabo. Gente, pequeños miembros laicos van e imponen las manos sobre los enfermos y ellos son sanados, donde el Espíritu los golpea y les advierte para que vayan a hacer algo. Ellos obedecen. Por último, párrafo 68. Ahora, seamos muy reverentes. Hijito, por favor, ¿puedes tocar? Solo creer, solo un momento. Hay algo con respecto a ese canto. Yo lo he escuchado cantar prácticamente en cada idioma que hay bajo el cielo, donde miles de paganos que tenían guerras unos con otros se juntaron y cantaron: solo creer, solo creer. Fue escrito por mi amigo Paul Reed, quien se ha ido al cielo. En su muerte tan gallarda en California, cuando el pequeño instituto bíblico Moody mandó un cuarteto al lugar para que cantara, y cuando ellos cantaban: más cerca mi Dios de ti. ¿Cuántos conocieron alguna vez a Paul Reed? ¿Que hayan escuchado de él? Seguro, él tenía sentido del humor. A propósito, su amigo también, F.F. Bosworth, pudiera continuar en esta reunión, o Tommy Osborne. Si acaso ellos llegan, recíbanlos en Cristo. Son unos verdaderos, verdaderos hermanos. El pastor ha estado diciendo, ha estado preguntando si quizás él pudiera contactarlos para que puedan venir y continuar aquí. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos con este privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes. Jehová Jireh, el mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, Dios le bendiga, en los párrafos 69 al 74. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de Valliré, predicado el 6 de enero de 1957, párrafo 69. Ahora escuchen, cuando Pablo se estaba muriendo, él dijo: ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Levanten esas persianas y canten alguno de esos cánticos enérgicos del Evangelio. Así que cuando empezaron a cantar, Pablo dijo: ¿en dónde está Lucas? Lucas y Pablo se quedaron juntos, así como Billy, Paul, mi muchacho y yo. Ellos andaban juntos, eran hermanos. Llamaron a Lucas. Lucas estaba en el cuarto de enseguida. Él no quería morir a su hermano. A ver, él no quería ver morir a su hermano. Así que dijo: ¿en dónde estás, Lucas? Lucas vino y tomó la mano de Pablo. Pablo dijo: Lucas, hemos recorrido un largo camino juntos, hermano. Pero piénsalo, en 5 minutos, a partir de ahora, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia,
y apretó la mano de Lucas y fue a encontrarse con Dios. Permítanme irme de esa manera. Eso es correcto. Permítanme irme de esa manera cuando mis días penosos se terminen. Pablo escribió el canto cuando yo estaba llevando a cabo una gran reunión en F.T. Wainer, donde él escribió el canto de ese cuarto. Yo no podía dejar de llorar cuando lo vi entrar. Me parece que estoy viendo a Pablo. Un día yo lo volveré a ver. Pablo, párrafo 71. 70. Muy bien. Solo creed. Todas las cosas son posibles. Veamos ahora, descendiendo del cielo, a través de los corredores que vienen del Señor Jesús, yo he hablado por él. Yo he cerrado el libro. Ahora es el momento para que él hable. Si él vindica lo que yo he dicho es la verdad y usted lo descree, entonces usted es un pecador. Recuerde, ve y ya no qué. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ve y no descreas más o una cosa peor vendrá sobre ti. Así que no descrean, solo creed. Por causa del tiempo, vamos a apurarnos y que la gente empiece a venir. La dama parada aquí es una desconocida para mí hasta donde yo sé. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, pero estoy contento que el primero sea una mujer en esta noche. Me gustaría dar un pequeño cuadro bíblico. ¿Cuántos? ¿Mi institución esta noche? No estamos jugando a la iglesia, amigos. Es la iglesia. Dios tenga misericordia. Estamos al final del camino. Estas son las señales del tiempo del fin. Ahora, que el Dios del cielo nos ayude esta noche para que usted solamente se hace para que usted pueda quedar sin excusa en el día del juicio. Y Dios sabe que esto solamente se hace. Si acaso Él lo hace, yo no tengo forma de decir que Él lo hará. Pero si Él reaccionara su vida de nuevo esta noche aquí mismo, para que ustedes estén sin excusa, y ustedes que lo aman a él, se regocijarán y estarán felices porque la religión de ustedes está correcta y el Cristo de ustedes ha resucitado de los muertos. El Señor bendiga. Párrafo 71. Ahora, dama, yo, quien sea que esté en el micrófono, si probablemente puede subirlo el ingeniero solo un poquito, porque si la unción que me está golpeando en este momento, si acaso, yo no sé qué tan alto hablo, porque es en otro mundo. Ahora, si yo digo, mujer, usted está enferma, eso pudiera ser correcto, eso sería adivinando, y usted va a ser sanada. Usted solo tendrá que adivinar eso. Eso es algo que yo lo digo que acontecerá. Usted no tiene manera de saber. Pero ¿qué si yo le digo algo que ya pasó? Entonces usted sabrá si es verdad o no. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a una persona, ¿cree usted, dama, que Él ha resucitado de los muertos? ¿Y cree usted que Él es el mismo en cada actitud y en todo lo que él siempre ha sido? Si él esta noche, usted está parada allí con algo por lo que ha venido. Y usted sabe, yo no sé, pero si él me revelara aquello por lo que está usted aquí, igual como él le dijo a la mujer cuál era su problema. Si él me dice en dónde está su problema, usted sabrá si es la verdad o no. Y si él hace eso, lo aceptará y creerá entonces, sabiendo que su hermano no tiene manera de saber estas cosas. Usted tendrá que saber si es sobrenatural. Así que será la actitud de usted, como lo juzgue usted. Párrafo 72. Usted se da cuenta de que algo está sucediendo, porque entre la dama y yo está una luz moviéndose de un lado a otro.
es porque yo sigo hablando, la razón por la que no se sienta sobre ella, pero yo nunca he visto a la mujer, yo no la conozco. Algo sucedió, yo simplemente no sé lo que fue. Yo no creo que haya sido el ángel, porque fue una luz. Pero si alguien disparó una cámara, no lo haga, ¿ven? Este ángel es una luz. Estoy tratando de observarla y me sacó bruscamente de la visión. Entonces, ¿ven? No hagan eso. Yo sé que no fue su intención, pero ¿ven? Pueden tomar fotos antes de esto, pero no ahora, ¿ven? Se ha ido de la mujer, ¿ven? Yo estaba hablando con ella, ella se estaba apartando de mí, y luego una luz alumbró, y yo pensé que el ángel se había ido a la audiencia, y luego volví a mirar, y era un bulto. Así que, por favor, ahora, sean reverentes. Párrafo 73. Hablemos otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de hacer la misma cosa que Jesús hizo cuando él habló con la mujer. Él dijo, mujer, dame de beber. Me pregunto por qué él dijo eso. ¿Por qué despachó a sus discípulos? El Padre lo había mandado para allá y él despachó a sus discípulos. ¿Por qué contactó el espíritu de la mujer? Él dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, les pidan a los samaritanos la tal cosa. No tenemos trato. Había segregación, igual como los de color y los blancos de hoy en día. ¿Pero qué fue lo que él dijo? Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Pues ella dijo, el pozo es profundo. Y tú no tienes nada con que sacarla. Y nuestro padre Jacob los cavó y bebió de él y ustedes. Y ustedes dicen que en esta mañana en Jerusalén, ustedes dicen que en esta montaña en Jerusalén, la conversación siguió. ¿Qué estaba haciendo él? Había un hombre lleno con el Espíritu de Dios. Había una mujer con necesidad de Dios. Él estaba contactando su espíritu para conocer su necesidad y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Párrafo 74. Ahora, si usted va a creer, hará. Ustedes, usted mismo es quien lo controla. Yo no. Yo solo estoy tratando de que usted entre en su presencia. Yo solo estoy tratando de que usted centre su pensamiento en Cristo. Y si Dios hace esto, todos ustedes creerán, lo harán con todo el corazón, que él lo conceda. Veo que la mujer está llegando de otra parte. Ella no es de esta ciudad. Ella es de fuera de la ciudad. Y ella está hablando sobre algo. Y eso es sobre su crecimiento. Es un crecimiento. Y ese crecimiento está en el seno. Eso es verdad. Y usted tiene miedo que sea cáncer. Usted oró para que Dios le permitiera entrar hoy en esta línea. Y a propósito, su esposo tiene algo que ver. Él es un predicador. Eso es correcto. El nombre de usted es P-R-E-N-N-E Brenne. O algo como eso. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted? ¿Lo acepta a él con todo su corazón? Ahora venga para acá. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, sabiendo que esta mujer tiene una sombra de muerte, yo oro que tú le concederás esta noche que esta vieja cosa diabólica que la está molestando, oh, tú diablo, estás derrotado, tú estás expuesto, sal de la mujer, te lo ordeno, por el Dios viviente que te apartes de ella, amén. Dios le bendiga, hermana, vaya y no dude, es libre de usted. Ahora, no dude. Dios le bendiga, hermano.
Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. Continúe, hermano Israel. Dios le bendiga en los párrafos 75 al 77. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, ahora sí. Bien, bien, hermano, continuamos con el mensaje. Jehová Jireh, del párrafo 75. ¿Cómo está usted? Bueno, usted y yo somos desconocidos. También me supongo uno del otro y yo no lo conozco. Pero alguien aquí lo conoce a usted. Y es el Señor. Y él es el Señor. Jesús, soy su siervo. Yo percibo que usted es un cristiano. Usted es un cristiano porque su espíritu resulta tan. El Espíritu Santo aquí parece estar dando la bienvenida como mi hermano. Usted es un cristiano y usted viene a mí por algo, por ayuda. Y si yo pudiera hacer lo haría, pero yo solo soy su hermano, un don de Dios para ustedes, y yo solo me rindo, y el Espíritu Santo pudiera ayudarle si usted me cree. Yo veo que usted es extremadamente nervioso, usted está preocupado de algo. Déjenme decirle, es por una condición espiritual. Usted quiere que Dios lo levante. Eso es correcto, hermano. Y hay otra cosa para que lo sepa. Usted tiene problemas con sus pies y es pie de atleta. Eso es correcto. Usted es predicador. Eso es correcto. Eso es. Así dice el Señor. Ahora, cree usted. Venga por acá. Quiero Dios y Padre. Bendigo a este hombre en el nombre del Señor Jesucristo y pido que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendita damita sentada allí con su mano levantada de esta manera en la segunda hilera, justo allá atrás. Usted está orando por un levantamiento espiritual. Eso es correcto. Es una condición espiritual. Usted se da cuenta de que algo está sucediendo allá, ¿no es así? Pareciera audiencia que usted pudiera ver eso, que no pueden ver esa luz que vino un color verde esmeralda suspendida justo allí sobre la dama. Allí está, ella está orándole a Dios para que le dé ayuda espiritual, porque ella está buscando de tal Dios. Buscando tal de Dios. Eso es verdad. Solo crea, levante su mano, dama, a Dios muy arriba. Pudiera tomar esa misma mano y ponerla sobre la dama que está a su lado, quien tiene artritis y quiere ser sanada. Todo ha terminado, hermana, para que pueda saber la dama sentada al lado de ella. Cree usted, dama, usted está orando por ese niñito, ¿sí? Levántese, solo un minuto, hay un muchacho sentado aquí mirando para acá, que también está orando y su espíritu está entrando, la dama con el sombrero blanco. Si quiero verla, póngase de pie, mírese acá por solo un momento. ¿Me cree que soy su profeta? Si Dios me revela que está usted orando, ¿lo aceptará? Bueno, su problema estomacal terminará. Entonces,
¿cree usted con todo su corazón que Jesús la sanaría, la sanará y que hará las cosas que usted ha pedido? Si lo cree con todo su corazón, levante su mano con todo su corazón. ¿Usted lo cree? Ahora incline su rostro. Nuestro Padre Celestial, oro que en el nombre de Jesucristo tú le des a ella el deseo más profundo de su corazón. Mientras condenamos al diablo en el nombre de Jesucristo, amén. El Señor les bendiga. Ahora tenga fe. Usted ama, cree usted con todo su corazón. Yo soy un desconocido para usted. Simplemente vienen de todas partes. Ahora sean muy reverentes y estén todos orando solo un todos ustedes ven y las visiones ahora están de todos lados. Es difícil agarrarlas. Quiero hablar con usted. Solo llamada hermosa. Dijeron, mira, míranos. Eso no significa que los mirara para llamar la atención. Problemas de control del y algo más en su corazón. Eso no la dejó satisfecha. Veo una especie de como un es agua, grandes olas moviéndose. Es el océano. Usted está interesado en alguien que está en la está supuesto a someterse en una operación inmediatamente, y el muchacho es un pescador y usted quiere oración. Así dice, querido Padre Celestial, en nombre de Jesús, impongo manos sobre la mujer y pido que ella reciba lo que ha pedido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya, no lo a él. Hay una luz alrededor de usted ahora donde había oscuridad. Puede recibir lo que ha pedido. ¿Cree ustedes? Tengan fe en Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel, Dios le bendiga. En la otra vuelta, por favor, arregles un poquito su internet, que estaba saliendo un poquito fallosa. Bueno, continuamos con la lectura. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 78 al 82. Dios le bendiga, hermano. El año 57, enero 6, párrafo 78. Él dijo, si puedes creer, muy bien, jovencito. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él ha resucitado de los muertos? ¿Cree que la obra que ahora usted está viendo acontecer, cree usted que viene de Dios? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree que la palabra que yo prediqué es la verdad? Entonces yo puedo ayudarle, si usted cree eso, porque él lo prometió. Usted está sufriendo de una condición nerviosa. Usted lo ha tenido desde que era un niño, desde que era un niñito en la escuela. Usted se asustó bastante en una ocasión cuando venía de un perro o algo que se le atravesó por el camino. De eso hace muchos años, eso es correcto.
a leer sus libros en la escuela. Usted se los acercaba mucho porque tiene miopía. Usted lee muy de cerca. Usted debería empujarlos hacia atrás. Su maestro se los ha empujado para atrás. Eso sucedió hace muchos años. También, usted tiene a alguien aquí, en el edificio, en quien esté interesado. Es su mamá. ¿Cree usted que Dios me dirá lo que está mal con ella? ¿Lo aceptará? Ella tiene un problema de asma, ¿correcto? ¿Me cree que soy su profeta ahora? Usted está orando por su esposa también, ¿no es así, hijo? ¿Cree que Dios me dirá cuál es el problema de ella? Ella tiene algo mal en sus dedos. Se tornan amarillos e hinchados en la punta y las uñas se les caen. ¿Eso es correcto? ¿No es así? Ahora, ¿cree usted? Entonces vaya y reciba conforme lo ha creído de la misma manera en el nombre de Cristo. Párrafo 79. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Yo no lo conozco, dama. Usted se da cuenta de eso, pero Dios la conoce. Él conoce todo sobre usted. Usted está parada por alguien más. Es su hija. Ella tiene un horrible problema femenino. La veo yendo al hospital y saliendo, pero escucho al doctor decir que la tienen que operar de nuevo. Eso es correcto. ¿No cree usted eso? ¿Acepta en este momento a Cristo como el sanador? Venga, mientras usted se para en lugar de ella. Oh, Cristo de Dios, yo condeno al diablo y pido que esta mujer reciba su bendición que ha pedido en el nombre de Cristo. Amén. Tenga fe en Dios. Párrafo 80. ¿Cómo le va, Señor? Yo no lo conozco, pero hay alguien que sí lo conoce. Ese es Dios. Arriba en el balcón, en la hilera, el centro, sentado allá atrás, Señor, con el problema del estómago. ¿Cree que Dios lo sanará y se pondrá bien? El hombre con la camisa blanca, con una corbata que se ve azul, de cabeza canosa, sentado allá con un problema estomacal, orando. Tiene acidez en el estómago, con úlcera. Levante su mano, Señor. Allí lo tiene. Usted está sanado. Jesucristo lo sana. Amén. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. Ha estado trabajando duro, ¿no es así? Se intoxicó con eso. Intoxicación por cemento. Señor G.H. Weiner, regrese a casa. Eso le vas a dejar, Señor. Su fe lo ha sanado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dama, ¿cree usted? Usted lo colocó a él, la damita con el vestido rojo. Usted estaba orando, ¿no es así, hermana? Sí. Ahora, allí está él. Él está parado a su lado. Usted está sufriendo con un problema de damas, un problema femenino. Eso es correcto. Por cierto, usted es un ministro, una mujer predicadora. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Alabama, por cierto. Usted tiene una hermana que por la que está orando. Ella no está aquí, pero ella está allá y tiene epilepsia. La veo que cae con el espíritu. Eso es verdad. Tenga fe, dama, y crea que Dios y pueda recibir lo que ha pedido. Amén. Párrafo 81. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Ustedes también es de fuera de la ciudad. ¿Pero cree usted? Usted está asustada, ¿no es así? Usted está por convertirse en mamá y la razón por la que está asustada, usted tiene una ruptura y tiene miedo de que el bebé pueda estar bien o no. Me pregunto si no dudará, señora Huffman. Entonces puede estar sanada, ¿lo cree usted? ¿Cómo sabe él su nombre y quién es usted? ¿Lo cree con todo su corazón? Muy bien. Señora Hufford, puede ir a casa y dar a luz al bebé en paz. Dios Todopoderoso, yo bendigo a la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree que Dios sanará esa condición de sangre? ¿Que le quitará esa diabetes y podrá ser sanada? ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces sigue su camino. Crea con todo su corazón y sea sanada. Párrafo 82. Usted es joven para tener artritis y cosas, pero Dios puede sanarla. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces vaya y crea con todo su corazón, sea sanada. Venga para acá, quiero imponer mis manos sobre usted a medida que pasa. Jesús de Nazaret, sana a la mujer, lo ruego, amén. Tengan fe en Dios. La enfermedad de usted mata a muchos cientos.
pero Dios puede sanarle el problema cardíaco y restablecerle. ¿Lo cree usted? Hay muchos allá afuera sufriendo con la misma cosa. Allí en la hilera de enfrente. No, no es para usted. Usted está parado por un amigo. Ellos viven en Georgia. Tiene un problema cardíaco. Si lo puede creer con todo el corazón, usted puede ser sanado también. El hombre con la camisa roja mirándome. Usted está orando. ¿No es así, señor? Usted quiere ser sanado. ¿No es así? Usted es predicador del evangelio y está sufriendo con un problema nervioso. Usted solo le está orando a Dios. Dios permite que él me hable. Si eso es cierto, levante su mano, reverendo. Usted ha recibido su sanidad. Vaya en paz. De la misma manera usted, hermana, no dude nada, pero crea con todo su corazón. Usted necesita sangre. Usted está anémica. Su sangre está pasando delante de mí. Es delgada, pero ¿cree usted que usted y yo podemos ir al Calvario y obtener una transfusión de sangre por medio del Señor Jesús? Padre Celestial, yo oro a ti que tú sanes a la mujer. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes del profeta Elías. De esta manera hemos concluido, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje Jehová Jireh, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros. Voy a iniciar este nuevo mensaje en los párrafos 1 al 5. Gracias, hermano José. Es bueno estar aquí esta mañana y el compañerismo es algo difícil de explicar, ¿verdad? Le dije a mi esposa que me estaba envejeciendo. José me llamó el otro día y hablamos. Yo dije, oye, José, estoy justo por tus rumbos el domingo por la mañana. Estaré allí y te visitaré. Él respondió, oh, nada nos complacería mejor. Pensé que estaba en Gary y yo estaba a 125 millas de Stowing. Atravesé una nevada tormenta de nieve esta mañana, después de una reunión anoche en la dedicación de una iglesia. Y un buen amigo de Canadá, el señor Tom, y yo nos dirigíamos esta mañana de zigzaguando por aquí en una carretera en medio de una tormenta de nieve que no nos dejaba ver para cumplir nuestra promesa al hermano José. Muy buen amigo. Párrafo 2. Estos suecos, no lo sé, el otro día nunca lo hubiese sabido, a menos que mis amables amigos de aquí, Gene y Leo, me lo hubieran dicho. Se suponía que estaría en Indianápolis, febrero del 16 al 17. Nunca me estaré de ello. Nunca me enteré de ello, perdón. Yo iba. La reunión fue hecha para estar con la hermana Coe, que es la viuda del hermano Jack. Él partió para estar con el Señor y ella está en una necesidad desesperada. Y yo le dije, hermana Coe, te lo haré saber dentro de unos días. Estaré orando por eso. Y aquí viene un mensaje de estos muchachos que yo estaba en la emisora de radio que está siendo transmitida por todo el país para estar allí del 10 al 17. Nunca me enteré de eso, ¿ven? Así que voy a tener que ir porque yo solo tenía que decirle a la hermana Coe que no puedo ir. Estos suecos, Gordon Peterson, así que creo que tendré que hacerlo porque algunas personas, no él en esta ocasión, él no tiene que ver con esto al respecto. Así que tan solo ellos te anuncian para estar en ciertos lugares y yo no sé nada al respecto. Y luego tengo otras reuniones establecidas ahora. Tengo que guardar mi palabra a la gente. Así sucedió. Por lo tanto, si alguien dice que ahí alguna vez el hermano Branja no cumple con su palabra, simplemente recuerde que es por ese tipo de errores. Párrafo 3.
Yo no tengo grandes gastos de venta, radio, televisión y cosas así por el estilo. Si lo hiciera, no podría ir a iglesias pequeñas. ¿Crees que Oral Robert podría venir a una pequeña reunión? Ciertamente que no. Yo estaba en Parkersburg, Virginia Occidental, el otro día y oí a un hombre decir: aquí somos pocos, 1.500 aquí en la pequeña iglesia. Y le preguntamos a un ministro si podía visitarnos y dijo: demasiado pequeño, no puedo hacerlo. Preguntó a otros tres o cuatro compañeros de los grandes ministros que están con él y dijeron: no podemos hacerlo, son muy pequeños. Y él dijo: el hermano Branham viene, como si me estuviera dando un gran elogio por eso. Y llegué a la plataforma y dije: ahora, solo un momento. Escuché al pastor de hacer esos comentarios allá atrás. Ahora, estos hombres vendrían si pudieran, pero ya ven, ellos mismos se tienen bajo tales obligaciones. Financieramente pueden hacerlo. ¿Cuántos miles de dólares al día creen que debe tener Oral Roberts? ¿Cómo va a ir a una iglesia y quedarse allí por 4 o 5 días y recibir una ofrenda de amor de $300 cuando tiene que tener 6, 7 mil al día? No puede hacerlo, no porque no quiere, sino porque no puede hacerlo. Párrafo 4. Pero ustedes saben que yo no tengo eso, no necesito nada y lo poco que tengo que tener y que necesito, el Señor lo suple. Así que no estoy bajo ninguna obligación. Así que puedo ir de todas formas. Si él quiere que vaya a un lugar pequeño que tiene 10 en la congregación, está bien. Si quiere que me quede una semana, 10 días, puedo quedarme. Si él quiere que vaya a África y predique a 3 o 400 mil, bueno, él tiene el dinero. Así que él simplemente me envía. Yo no estoy bajo ninguna obligación. Y si él quiere que yo vaya, él siempre se encarga de eso. Así que así es como me gusta vivir, simplemente libre. Voy a un tabernáculo a partir de mañana por la noche. Voy para una reunión de que cuando se llena el tabernáculo se espera unas 60 en los cultos de 2 noches. Así es. En Sturgis, Michigan, cuando esté lleno, caben 60 personas. Bueno, estoy tan feliz de ir allí como en Bombay, India, donde había 500.000 personas. Solo depende de lo que el Señor quiere que usted haga. ¿Se fijan? Ahora, me gusta eso. Oren por mí. Párrafo 5, por último. Ahora tenemos una tormenta de nieve y tengo que conducir de regreso por toda esta carretera para llegar esta tarde. Pero de alguna manera mi esposa se levantó esta mañana, ella con la fe un poco baja. Ella dijo: creo que deberías llamar al hermano José y le dices que has cometido un error. Le respondí: pero eso no es lo que yo prometí. Ella dijo: Billy, ¿crees que Chicago, por qué la temperatura está a 3 grados? ¿Crees que la gente irá? Bueno, tengo que ir porque lo prometí, ¿sabes? Se lo prometí a José y quiero hacerlo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 6 al 10. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Párrafo 6. Ahora, en esta mañana abriremos su palabra para un corto mensaje evangélico, Dios mediante. Luego despediremos para que ustedes puedan volverse a casa y cenar. Y nosotros estaremos de regreso. ¿Estarán orando por nosotros? Háganlo. Estoy muy agradecido de ver a esta audiencia agradable. Ahora, solo una palabra con el autor del libro. Amén. Párrafo 7. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por el Señor Jesús,
que vino aquí del cielo a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios manifestada, y entonces, al hacerlo, reconcilió a Dios y al hombre, que habían estado separados por algún tiempo a causa del pecado y la transgresión. Pero ahora somos hijos e hijas de Dios porque Él apareció. Todavía no se ha manifestado lo que seremos finalmente, pero sabemos que seremos semejante a Él, porque tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Lo veremos tal como Él es. Viviremos en un mundo sin nieve, sin problemas, sin pesares, sin tristezas. Pero mientras esperamos ese momento, extraemos de la Biblia tus preciosas promesas y rogamos que el Espíritu Santo venga y tome la palabra de Dios y la reparta en cada corazón según se necesita, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 8. En Ezequiel, y tengo algunas cosas anotadas aquí que debería mencionar antes de leer las Escrituras. Lo siento no haber pensado en eso, pero vi el marcador. Ahora, después de dejar Stuttgart, Michigan, la semana siguiente voy a estar con un grupo bautista en Lima, Ohio, en el auditorio municipal. Luego iré a Minneapolis desde el 10 de febrero hasta el 17 con el hermano señor Peterson. El domingo siguiente estaré con el hermano Murray una noche en Chiverpool. Y después, el 26 de febrero hasta el 10 de marzo, estaré en el Madison Square Garden en Phoenix, Arizona. Para el 17 de marzo con el hermano Espinosa en el Valle de San Fernando. Y el 19 con la Iglesia Filadelfia en el Auditorio Cívico. Ese es el gran auditorio en Oakland, California. Regreso y desde esa fecha hasta junio estaré en unas 6 ciudades distintas de Canadá. En junio, Dios mediante, tengo planes después que primero es la reunión de Filadelfia y la reunión internacional de hermandad nuevamente en Indianápolis. El hermano José lo sabe. Y después, no muy lejos allí, espero poder encontrarme con David Duplitz en África. E ir a África y quedarme hasta el próximo otoño. Si eso no se materializa, estaré con los hombres cristianos de negocio en julio, con el hermano Carlton. Él me estaba preguntando y le dije que todavía no sabía, porque estoy entre dos opiniones aquí y no sé qué camino tomar a partir de allí. Le estoy pidiendo al Señor por la gran convención aquí en Chicago el próximo julio. Así que oren por nosotros. Párrafo 9. En el capítulo 26, entre corchete, capítulo correcta es 36, de Ezequiel, y comenzando con el versículo 26, leemos así. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y pondré, entre corchete, esta es la parte que quiero que capten, habitaréis en la tierra, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Ahora, quiero que el Señor Jesús, si Él así lo quiere, nos conceda sus bendiciones sobre la lectura de su bendita palabra. Ahora, esta mañana vamos a hablar de cuál es la razón. Y el hermano David, quiero que especialmente ore por mí en cuanto a esto, y también el resto de ustedes sobre lo que voy a hablar. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? ¿Qué constituye la vida cristiana? Ahora, hay muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que Dios nos permite conocer. Y ahora las cosas que sabemos, queremos tener compañerismo con todos alrededor de la palabra de Dios,
para descubrir estas cosas que conocemos. Ahora, oro para que Dios envíe sus bendiciones sobre nosotros mientras ministramos en su palabra, mientras todos ustedes recuerdan y oran. Párrafo 10. Ahora, para comenzar, siempre ha habido algo sobre la iglesia que no está exactamente bien. Claro que nos damos cuenta de que eso es el diablo. El hermano Carlson y yo estábamos hablando hace un momento de ello en su oficina del pastor, discutiendo de esto. Parece que faltara algo en alguna parte entre la gente. Yo tengo mis ideas y hemos golpeado este puente y estas paredes tan fuerte como hemos podido. Pero sin embargo, con todo y eso, no hemos conseguido a derribar las paredes de la oposición. Sin embargo, estoy muy contento de que hayamos hecho un agujero de bomba en ellos de alguna manera. Algún día, este gran muro de indiferencia entre la gente caerá y el gran ejército unido de Dios marchará a la vanguardia bajo un solo estandarte del Señor Jesucristo. Amén. Esa es mi sincera esperanza. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Para recordar, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de febrero, de enero, perdón, de 1957. Para continuar, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 11 al 15. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 13 de enero de 1957. Párrafo 11. Ahora, si la iglesia del Dios vivo, que es la columna de la verdad, Dios quiso que esta iglesia fuera una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia que el mundo entero podría considerar como una novia de Cristo, esperando y abrazando, y vivir en tal atmósfera y conducirse de tal manera que Dios se sentiría orgulloso de él para presentársela a Cristo en la venida del Señor. Debe vivir en esa característica de la iglesia y debe vivir de esa manera. Pero descubrimos que muchas veces con buenas intenciones que la gente trata de hacer, actuar como cristianos, están tratando de decir, bueno, ahora soy así y debo vivir de esta manera. Ahora, si la iglesia no pudiera verla de esa manera, el cristianismo y la iglesia, Dios nunca quiso que el cristianismo fuera gobernado por denominaciones, no por credos o él. Si Dios solo se permite o pretende que la iglesia sea gobernada y llevada a cabo por credos y denominaciones e intelectuales, entonces no necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Nuestra iglesia entonces debería, su éxito sería en gran parte colocado sobre los intelectuales de los mejores de nosotros. Eso sería lo que nuestra iglesia tendría. Los mejores intelectuales que tendríamos, los más progresistas que sería nuestra iglesia. Párrafo 12. Pero en la palabra encuentro que Dios no tenía la intención de que la iglesia fuera gobernada por intelectuales o por ninguna teología del hombre. Pero el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para gobernar y controlar el cuerpo de Cristo. Y creo que al hacer eso, con eso en mente y en el programa de Dios, nunca seremos exitosos. No importa cuán buenas sean nuestras intenciones,
hasta que volvamos al centro del programa de Dios, donde está el Espíritu Santo. Ahora, darse cuenta de que esto no es algo nuevo para predicar, es algo que se ha predicado en muchas ocasiones, pero la forma en que nos acercamos a Él y la forma en que lo tomamos todavía pensando que es una iglesia controlada por el Espíritu Santo, y sin embargo, ponemos a nuestros intelectuales mezclados con Él, y entonces podemos obtener un conglomerado tanto del Espíritu Santo como intelectual. Y cuando el Espíritu Santo desea hacer algo y degrada algo o levanta algo, causa pequeños celos entre el pueblo, lo que demuestra que no tiene el Espíritu Santo. Cada hombre querría estar en su lugar. Ahora, en esto la gente tiene una razón. ¿Por qué han visto tanto denominacionalismo y tantos dictadores diferentes, por así decirlo, dictadores espirituales en la iglesia que dicen así y así, pero el Espíritu Santo ha puesto a cada uno en el cuerpo de Cristo y somos incapaces de maniobrar sin cada miembro de nuestro cuerpo? Tenemos que tener mis brazos, tenemos que tener mis manos, mis brazos, mi boca, mis ojos, todo lo que está en mí tiene que operar para hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Entonces, si Dios quisiera que su cuerpo, la iglesia, fuera gobernada por el Espíritu, tiene que haber alguna forma o algún programa en el cual debe entrar, distinto al que ya hemos tenido. Párrafo 13. Ahora, dije la Biblia aquí. Este es Ezequiel hablando. Entre paréntesis, Ezequiel era un profeta y dijo: os daré un corazón nuevo. Me gusta eso. Dios siempre habla de algo nuevo que él hará. Él dijo hasta ahora. Eso no significa que él solo remendaría la condición antigua, pero os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra que ustedes tienen y les daré un espíritu. Él nunca dijo que haría un refrescamiento a la iglesia, a la antigua iglesia, sino que haría algo nuevo, muy nuevo. Y al hacer esto, no se puede mezclar una antigua iglesia intelectual con una nueva iglesia con la experiencia pentecostal. Párrafo 14. Jesús enseñó lo mismo en Lucas cuando dijo: no puedes poner vino nuevo en botellas viejas. Antes de ser misionero, alguna vez se me hacía difícil entender esto. Ver que botellas y así sucesivamente, yo pensaba, bueno, lo que nosotros llamamos odres simplemente no envejece. Pero en el país palestino, y especialmente durante esta época, los odres era una piel de animal que había sido curtida, cocida y pegada. Y la piel contenía los líquidos y demás. Ponían en él agua, vino y aceites, y lo que pudieran cargar en la piel. Ahora, cuando la piel se envejecía, se secaba. Y entonces, cuando Jesús habló echar vino nuevo en odres viejos, se refería a que ambos perecerían. Se perdería el vino y el odre. Ahora, podrías poner agua en un odre viejo, pero no puedes poner vino en un odre viejo, porque el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, que permanecen iguales, y si algo ocurre, se evapora. Se reduce porque su sustancia no tiene vida. El hidrógeno y el oxígeno son cenizas, pero el vino tiene una vida en él, y el vino, especialmente el vino nuevo, todavía se está fermentando y podría expandirse un poco. Y si va a empujar la vieja botella en la vieja piel seca, se romperá y volará abierta. Ahora, eso es lo que hace fuerza al odre viejo. Ese cuero seco y viejo se romperá y se abrirá. Entonces, se daña el cuero y también el odre. El odre se rompe y el vino se echa a perder. Ahora,
Esta es más o menos la imagen que tenemos hoy delante de nosotros. No se puede llegar a un grupo antiguo, formal, intelectual, con sus ideas y tratar de adoptar el programa de Dios en su programa intelectual. Simplemente no funcionará. Ese viejo cuero seco explotará. No puede soportar eso. Dios les bendiga, hermano. Ya, hermano. Párrafo 15. Ahora, un odre nuevo es un cuero bien curtido, y el cuero recién curtido todavía tiene grasa del animal. Entonces, cuando el vino nuevo entra en un odre nuevo, entonces cuando el nuevo vino comienza a hincharse, el nuevo odre cede. Se expande porque todavía tiene aceite, y si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia necesita una aceitada, es hoy. Una aceitada del Espíritu Santo, vino nuevo. Ahora, cuando la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, su poder sanador es igual de grande hoy y que nunca. Pero los intelectuales viejos explotarán. No hay tal cosa. El doctor Jones dijo que los días de los milagros pasaron. Eso lo resuelve. Pero cuando el vino nuevo se pone en un odre nuevo y luego cuando comienza a fermentarse, la vida comienza a trabajar por dentro de aquella vieja teología que estudiábamos y a ver la palabra de Dios en sus promesas divinas que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El vino nuevo dirá, aleluya, y el odre nuevo dirá, gloria a Dios. Se expandirá y le dará espacio. Eso es lo que obtenemos. Dios les bendiga. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Predicado el día 13 de enero del año 1957. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 16 al 18. ¿Me escucha, hermano? Continúe, hermano. Continuamos con el mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? De párrafo 16. No se pone el vino nuevo en un odre viejo. Y él diría, nuestra escuela enseña distinto, nuestra denominación. Ese viejo cuerpo seco dirá, nuestros maestros, nuestro pastor, dicen que estas cosas ya pasaron, pero si es un cuero nuevo y tiene vida nueva, es flexible y cede a la palabra y la palabra apoya al espíritu y el espíritu apoya la palabra, pero cuando es echado en los odres viejos y dicen, alguien se sanó de un cáncer anoche. El cuero viejo dice, déjame ver lo que dice el doctor. Déjame verlo. Dentro de un año yo no puedo creer eso, pero el cuero dice, aleluya. El cordero se ensancha y tanto el vino como el odre se conservan. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Eso me hace recordar una experiencia que tuve hace años. No sé si se las he contado. Y no, yo estaba en la parte norte de British Columbia en un viaje de casa, en una noche, y yo estaba en el bosque, pensé que era un montañés muy bueno. Toda mi vida me la he pasado en el bosque,
pero di una vuelta. Yo había estado persiguiendo a un viejo oso y tomarle algunas fotografías de él, ya que no tenía un permiso para dispararle al oso, porque yo estaba cazando cabras, pero quería acercarme a este oso, Grizzly. Grizzly era un hermoso animal y deseaba tener algunas fotos de él. Y en un pequeño caballo de unos 3 años de edad que tenía un deseo de quitarse de encima a un predicador durante todo el día, había procurado tumbarme. Cuando yo lo apuraba con las espuelas por ellos lugares para mantenerme al paso de ese oso. Y me había llegado a un sitio, en un lugar donde tenía que dar la vuelta. Y en mi camino de regreso, conociendo al sendero normal, fui criado a conocer el hongo que se forma en el lado norte del árbol. Y si no hay hongos, no, uno cierra los ojos, agarra el árbol y se mueve alrededor de él. Él, palpando la corteza con la mano hasta hallar un lugar grueso. Y ese es el lado norte. Así que hay muchas cosas que deben saber para sobrevivir, en el bosque. Para sobrevivir espiritualmente es igual. Tienes que conocerle a él, quién es el creador y qué te guía y te enseña. Entonces me levanté y me reorienté. Comencé a regresar por el sendero normal, porque podría recorrer cientos de kilómetros sin ver una criatura viviente. Al volver al sendero normal, siendo que dentro de poco llegaría a la cima de la montaña, después de un rato me metería en la cima de la montaña y desde allí allá iría mi camino de regreso esa noche. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Israel. Continuamos con el mensaje: ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de enero del año 1957. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 19 al 23. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje: ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Del año 57, enero 13, párrafo 19. Quedé sorprendido ya que aquella tarde había estado lloviendo y había tormenta haciendo parte que me diera la vuelta. Pero las nubes estaban despejándose y había grandes nubes blancas en el cielo. Que la luna brillaba de manera hermosa y me detuve en un viejo lugar arrasado por el viento. Más bien dicho, un lugar que estaba sobre incendiado. No sé si ustedes aquí en la ciudad saben lo que es eso, estar sobre incendiado. Es donde pasa el fuego y arrasa con todo y destruye todo el bosque. Muchas veces el árbol permanece de pie, pero la corteza está quemada. Después de un rato, las termitas entran en la corteza. El fuego ya ha quemado el árbol y la corteza se cae. La termita se lo come, pero el viejo árbol está allí como un tronco sombrío, sin vida, sin nada, y muere porque la savia atraviesa de la corteza. Párrafo 20. Ahora, mientras estaba allí y me sorprendí mientras estaba mi caballo, el animal estaba muy cansado y me sentí dirigido a detenerme por unos minutos. Yo até mi caballo y me fui por allá observando la luna y le dije: Padre Dios, estoy tan feliz de saber que tú eres mi padre en este hermoso país al que ahora me es permitido venir en este viaje de cacería para mirar tus animales y las cosas que has hecho para que disfrute. ¿Cuánto te doy gracias por esto? Solo como podía apreciar a la columna británica, un montañés o un cazador podían contemplar aquellas cosas hermosas. Entonces comencé a notar algo peculiar. Era un ruido que parecía suspiro, y los vientos soplaban alejando la tormenta, y a medida que pasaban las nubes, lo que
nosotros llamamos cielo de leche, las pequeñas manchas en las nubes blancas, pero la luna brillaba, el viento soplaba, un ruido realmente como suspirando, como un lamento triste, gimiendo, quejido. Mientras la luna brillaba sobre los árboles desolados, aquello parecía un cementerio, aquel gemido triste, qué cosa tan horrible. Yo me dije, me pregunto qué significa todo esto. Párrafo 21. Y se nos enseña que las pisadas de los justos son ordenadas por el Señor y que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Solo Dios hace que las cosas ocurran de esa manera. Es su gran amor a su pueblo. A veces Él tiene que llevarte a través de algunos lugares oscuros, solo para mostrarte la luz. Nuestro Padre hace esas cosas. Y creo que solo la iglesia hoy en su condición. Es solo un lugar que Dios está llevando a la iglesia, que cuando todo se acabe, qué momento de regocijo. Cuando los redimidos se levanten algún día para coronar a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Él se siente en el monte de Sion, y toda la tierra alrededor estará rodeada de los redimidos cantando de redención. Los ángeles se pararán de lado a lado con sus rostros inclinadas, porque no lo entenderán. Ellos nunca han sido redimidos, porque no han caído para poder ser redimidos. Solo nosotros los mortales sabemos lo que significa estar perdido. Un ángel no sabe lo que significa estar perdido. Y somos los únicos que podemos gozarnos con los cantos de redención. Así creo yo que será en la iglesia. Párrafo 22. Y mientras estaba allí parado observando y todo aquel quejido triste, yo pensé, oh, este es un lugar espantoso. Como lo dicen en la calle, escalofriante. Un lugar horrible. Oh, Dios, ¿por qué me dejaste atar aquí mi caballo para que descansara? Deberíamos haber entrado más allá en el bosque y lo hubiéramos amarrado más lejos por allá. Pero de alguna manera era Dios enseñándome algo. Yo me preguntaba, ¿qué significa todo esto? Entonces empecé a pensar que aquello parecía un cementerio. Ese viento triste que se quejaba al pasar entre los árboles producía una sensación extraña, como nerviosismo, especialmente las montañas. Pensé, ¿por qué a mí, el siervo del Señor, se le presentaría este cuadro? ¿Qué tipo de drama estás poniendo por delante de mi padre? Párrafo 23. Y mientras yo seguía observando y preguntándome, me parece que vino una escritura en Joel a mí. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta se lo comieron los otros insectos. Y pensé, eso es verdad, eso es correcto. Ahora miren aquí, estos grandes árboles una vez fueron gigantes que se levantaban allí. Mientras los vientos soplaban, se mecían hacia adelante y hacia atrás en su poder. ¿Qué vista tan majestuosa debían haber sido esos enormes abetos en lo alto de esa montaña cuando soplaba el viento? Pero ahora, ¿qué pueden hacer? Ya no pueden mecerse con el viento. Algo ha pasado. Están muertos. El viento puede soplar y solo son tan almidonados, tan tiesos, que al pasar el viento a través de ellos, solo produce un gemido, un lugar de hermoso ritmo de las espigas, que una vez se sacudían con el viento del cielo, ahora están descortezados y se quejan. Pensé, sí, Señor, así es. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de enero del año 1957. A continuación, hermana Tamar. Dios le bendiga. Párrafos 24 al 26. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Del párrafo 24. Dice:
Mira entonces hacia el luterano, el metodista, a los nazarenos, a los peregrinos de la santidad y todas las grandes iglesias que tenemos. Y pienso en sus principios y en sus orígenes. Tenía vida y el Espíritu Santo estaba en ellos. Y como Dios envió los fuertes vientos, como lo hizo en el día de Pentecostés, ellos se sacudían con las bendiciones de Dios, con su gran follaje. El viento se metía en ellos como si tuvieran vela y los llevaba de aquí para allá, de un avivamiento a otro. Pero ocurrió algo. Los fuegos de la persecución y el nuevo orden de la iglesia, cuando se fueron a los seminarios buscando a muchachos y hombres brillantes e intelectuales, sacaron las enseñanzas del antiguo bautismo del Espíritu Santo y cortaron la línea de vida. Cuando los avivamientos metodistas alcanzaban a las naciones y ellos permanecían tirados en los pisos de la escuela hasta recibir el Espíritu Santo y ser noqueados, como lo diríamos hoy, en aquellos días creían que ellos se habían desmayado. Y en nuestra propia iglesia bautista, yo llegué a ver en nuestra iglesia bautista que sacan jarras de agua del púlpito y las vertían en las caras de la gente y las abanicaban y lloraban mientras ellos están abajo del poder del Espíritu Santo. Pero los nuevos maestros acabaron con la antigua iglesia del campo y la convirtieron en una más adornada, más fantástico, más educado, con el altar más decorado, un órgano de tubo y los asientos de lujo. Y se acabó la antigua iglesia. El antiguo altar fue quitado, la vieja banca de lamentación fue sacado y puesta en el sótano, y en vez de almas en el altar, eran lirios en el altar, y en lugar del órgano antiguo, anticuado, que solían bombear con un palo, o el antiguo diapasón, y cuando cantaban, no temeré males cuando vaya a morir. En lugar de eso fue un coro bien entrenado con una voz melodiosa que canta himnos hasta que se sostiene, hasta que el rostro se les pone azul y lo llaman ser de clase. Esa es la cosa más triste en la que me he sentado a escuchar una vez una voz sobre trenada, que sostendrá una nota hasta que estén azules en la cara para intentar poner un espectáculo. Y eso es todo lo que es. No estás cantando para la gloria de Dios y la cosa más dulce bajo el cielo. Es una iglesia antigua llena del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y todos cantando con el Espíritu. Pero cortaron la línea de la vida cuando quitaron los cantos, cuando sacaron los días de milagros de la iglesia y adoptaron sus teologías y sus intelectuales. En lugar del bautismo del Espíritu Santo, cortaron la línea de vida. Sin duda son grandes denominaciones, también que eran grandes árboles. Pueden probar por historia que tenía cosas tremendas. El que observa el bosque podría probar que ellos fueron una vez más grandes árboles prósperos, pero hoy no son más que desolados. La línea de vida se ha ido, y cuando Dios todavía envía su viento para que sus árboles reciban vida nueva, cuando soplaban los árboles, ¿qué pueden hacer ellos? Simplemente producir un quejido triste. Ahora voy a decir a esta congregación, si alguien va a asistir a esa campaña de sanidad, de inmediato serán excomulgados de este compañerismo, y un predicador con más intelecto que sentido para gobernar. Sé que se paran allí con un buen traje y dicen amén, que parecen un terno con calambre, y luego preocupan que eso tome el lugar del Espíritu Santo. Jamás lo hará. El plan eterno de salvación de Dios para su pueblo es el Espíritu Santo en la iglesia, hombres y mujeres nacidos de nuevo y dirigidos por el Espíritu Santo, no que ellos preocupen
procuren operar al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo que los opera a ellos. ¿Lo ven? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Para recordar, estamos lecturando el mensaje ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 27 al 31. Y cuando observaba esos árboles, me pregunté, ¿qué es lo que pasa con ellos? Y entonces pensé, sí, viene el viento del cielo igual que siempre. Y Cristo es el mismo. En el día de Pentecostés hubo un poderoso viento que descendió del cielo y la gente lo recibió porque eran flexibles. Estaban dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Pero ahora descubrimos que cuando Dios envía una gran campaña de sanidad, grandes milagros y señales y las señales que estaban en la Biblia regresan a la iglesia, ¿qué dicen el grupo intelectual? Los días de milagros han pasado. No existe tal cosa como la sanidad divina. No hay bautismo del Espíritu Santo. Yo le daré a entender a mi congregación esto, que solo los pobres, solo los destituidos, el tipo de gente analfabetas es que asisten a esas reuniones. Acérquense a ellos y se darán cuenta. Y tiene razón el hombre. Tiene razón cuando dice eso. Por lo general son los pobres de tipo no intelectual, sin educación. Dice la Biblia que la gente común lo odia con mucho gusto. Párrafo 28. Ahora, veremos de nuevo si así lo desean. Entonces pensé, ¿de qué sirve enviar un viento poderoso si no hay quien lo reciba? Pero Dios es soberano a su promesa y tiene que enviarlo. Él guarda su palabra un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Dios tiene que enviar su promesa. Yo pensé, bueno, Señor, ¿qué pasará? Entonces me di cuenta, entre paréntesis, preste atención, que me di cuenta que después de caerse estos árboles, de ellos se habían desprendido algunas semillas que eran la vida absoluta de ese árbol y se cayeron a tierra. Y aunque el fuego les pasó por encima y pasaron todas estas cosas, me di cuenta por debajo estaban brotando árboles de nuevo, árboles que eran flexibles, árboles jóvenes que tenían vida, los brotes, lo que llamaríamos hoy tal vez a los perdedores. El tipo que ha sido echado de la gran iglesia porque decían amén cuando el predicador estaba predicando. Tal vez algo así, pero de todas formas es parte de la vida. Las antiguas enseñanzas del principio de los metodistas, luteranos y pentecostales y demás. Párrafo 29. Y entonces me di cuenta que cuando pasaba el viento del viejo árbol viejo se quejaba. Pero el pequeño árbol tuvo un avivamiento. Simplemente saltaba y daba vueltas y vueltas y vueltas y saltaba, gritando y alabando al Señor. Y pensé, bueno, hay algo que podríamos decir. Puede que este no tenga la educación que tiene el viejo. Puede ser verde, pero flexible. Eso era lo que Dios estaba haciendo. He notado en una experiencia con Dios que a Dios le gusta sacudir a sus árboles y aflojarlos. Y cada vez que un árbol se mueve y se sacude, saca las raíces y las afloja para que puedan crecer y obtener un mejor agarre. Amén. Párrafo 30. Ahora lo que dejó el luterano, el metodista lo ha comido. Lo que dejó el metodista, el bautista, comido. Lo que el bautista dejó, el presbiteriano lo ha comido. Lo que el presbiteriano ha dejado, lo ha comido el nazareno. Lo que el nazareno ha dejado, el pentecostal lo ha comido. Pero yo restauraré, dice el Señor, yo restauraré. Entonces Dios en su gran movimiento del Espíritu viene a restaurar. Entonces Dios en su gran movimiento del Espíritu viene a restaurar. Párrafo 31, por último, fíjense, Dios tomó 120 odres verdes, nuevecitos, todos flexibles, y los llevó al aposento alto. Odres verdes, y cuando del cielo vino un sonido como de un viento poderoso,
Todos fueron llenos de vino pentecostal nuevo. ¡Oh, qué obra, movimiento y explosión debió de haber ocurrido! ¡Cómo saltaban y brincaban esos odres! Tenían vida en ellos. Ahora, el viejo odre decía, esto es fanatismo. Pero el odre nuevo recibió vida y se extendió y le dijo amén a todo lo que el Espíritu decía. Algunas cosas que sucedieron no le parecieron éticas a la antigua enseñanza, pero eran odres nuevos y pudieron soportarlo. Y Dios toma sus odres. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Predicada el día 13 de enero del año 1957. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 32 al 35. Amén. Mensaje, ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Párrafo 32. Ahora, quiero que presten atención por unos momentos antes de terminar. Quiero que se fijen en una cosa y presten mucha atención ahora. Fíjense en el orden de la escritura. Quitaré el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón. Ahora, el corazón es la morada del Espíritu Santo. Os daré un nuevo espíritu. Quiero que observen la orden. Ahora, muchas personas se confunden allí. Ellos piensan que recibieron el Espíritu Santo, pero solo obtienen un nuevo espíritu. Atención, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, Dios tuvo que darle un nuevo espíritu, pero ese es el nuevo espíritu que Dios le da para que pueda congeniar con el Espíritu Santo. Amén. Con ese espíritu viejo que tenías, no te podías llevar bien con el vecino. No te podías llevar bien contigo mismo. Sabes que no se puede llevar bien con Dios. Así que Dios le da un nuevo espíritu. Amén. Muchas veces bajo el entusiasmo, si usted ve la vida que produce, espero que no lo esté lastimando. Más bien esperamos descubrir esto, ¿entienden? Muchas veces usted cree que tiene el Espíritu Santo y dice, oh, yo canté, yo hablé en lenguas. Ciertamente al estar tan cerca de eso, podría ser todo eso. Pero todavía eso no es el Espíritu Santo, ¿ven? El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Amén. Párrafo 33. Ahora, él ha cogido. ¿Y qué hizo él? Le dio un nuevo corazón. Le dio un espíritu nuevo y luego él puso su espíritu en usted. Es como usted no tiene que andar por allí pretendiendo ser un cristiano. Ese nuevo espíritu produce vida nueva, amén. El Espíritu Santo en su nuevo espíritu, en su nuevo corazón, su corazón nuevo, su espíritu nuevo y el Espíritu Santo van exactamente en el centro de tu espíritu nuevo y su nuevo espíritu va exactamente en el centro de su nuevo corazón, amén. Por lo tanto, es como el resorte de un reloj famoso de cuerda automática. Muy bien, se encuentra justo en medio de ese nuevo espíritu. El resorte principal de un reloj famoso está en el centro, en medio del reloj. Hace que cada piececita, cada partecita marque perfectamente el tiempo. Todo es hecho por medio de un resorte. Y la piececita que está al lado se mueve con este resorte. Es la rueda en medio de la rueda, como dijo Ezequiel, párrafo 34. Ahora, cuando usted recibe el Espíritu Santo, encaja justo en medio de esa nueva disposición suya. Oh, usted dirá, dejé de beber, dejé de fumar. Usted sabe, yo me siento como una persona distinta. Oh, no. Espere un momento, fíjese, usted recibió un nuevo espíritu, pero el Espíritu Santo viene al centro de ese espíritu y hace que cada movimiento principal, el intelecto, todo concuerde justo en el centro de la rueda. Lo que dice Dios, eso es cierto. Los días de milagros
Jesús es el mismo ayer y para siempre. El Espíritu Santo da testimonio de ello y cada movimiento intelectual suyo dirá lo mismo. Amén. Y cuando tiene estos pequeños ataques de mal genio, se sale de sus casillas. Cuando miente, hace proselitismo, brinca la barda, es tan egoísta con su organización, tan cerrada de mente, que no puede escuchar a otro ministro, solamente recuerda que el Espíritu Santo no está llevando las riendas en el interior de ustedes. Uy, no sabía que iba a decir eso, pero eso es así, correcto. Fíjense, párrafo 35. El Espíritu Santo hará cada movimiento al igual que Cristo. Lo hará semejante a Cristo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, dominio propio y fe. Esas cosas son lo que el Espíritu Santo controla, nuestras emociones. Nuestras emociones no son tanto como saltar para arriba y para abajo. Usted puede hacer eso. Una fiesta lo haría hacer eso. Pero el Espíritu Santo te pone bajo la operación o el control de Dios para que ande en paz, en amor y en gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, dulzura, dominio propio. Verás, no es algo que hagas, es algo que el Espíritu Santo hace en ti. Amén. ¿Te fijas? Eso no es un pensamiento suyo o cosa intelectual. Es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo. Oh, me gustaría poder gritar las alabanzas de Dios por eso alrededor del mundo. Iglesia del Dios viviente, allí fue donde falló nuestro movimiento pentecostal. Falló. Tenemos mucha emoción musical fabricada por el hombre. Aplaudimos, saltamos para arriba y para abajo. Cuando salimos a la calle y el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas para que concuerde con eso. No tenemos el Espíritu Santo. Eso no es leche descremada, pero hermano, eso es lo que necesita la iglesia. La vida solo puede venir por el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. A mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso compañerismo, con la lectura de este mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1957. Si Dios permite, estaremos nuevamente el día de mañana para continuar con estos gloriosos mensajes. Vamos a dar gracias por este grandioso día que Dios nos ha dado. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por permitirnos habernos acercado a ti humildemente, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra. Y la palabra que estaba prometida en la Biblia era, oh Padre, que tú ibas a enviar en este último tiempo un corazón de carne, como dice en Ezequiel 36, 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oh, Padre amado, y eso es lo que hacemos, Señor. Nos guardamos ante ti en tu palabra, Señor, porque queremos poner en obra lo que tú prometiste en este último tiempo, Señor. El comernos del libro. Y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, Señor, muchas gracias por este privilegio y por esta gran oportunidad que tú nos estás brindando, Señor. Ayúdanos grandemente, Señor, continuar con estos gloriosos mensajes a través de la lectura. Un compañerismo tan perfecto, Señor, que tú, antes de la fundación del mundo, tú lo ya tenías programado, Padre. Porque nosotros de nosotros mismos no lo hicimos, oh, Padre. Hubo algo en vuestro corazón que captamos, Señor, estos gloriosos mensajes que estaba escondido en Apocalipsis 10:7.
que iba a venir, tú ibas a enviar un séptimo ángel, un profeta mensajero a revelar todos los misterios. Y eso es lo que estamos lecturando, Señor, cumpliendo tu palabra, tu promesa. Tú dijiste que lo hagamos, que pongamos por obra, oh Padre amado. Oh Señor amado, los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, Señor, te agradecemos por habernos permitido, Señor, el unirnos de esta manera, oh Padre. Si hay un día más, Señor, estaremos nuevamente con mucho gozo, con mucha paz, porque tu palabra nos da paz, seguridad, seguridad bendita, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Salud. Shalom, hermano Israel. Shalom, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Mi hermana Erika, Dios me la bendiga. Mi hermana Tamar, Dios le bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la oración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para ti. Thank you.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por San María. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Bendito y fe, la palabra de Dios que vino a darnos libertad. Ven a la fe, y aquí el Cordero revelándonos la verdad. Bendito y fe, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Bendito y fe, los patos mudándose ante el fuego. Vengan a ver, una escritura está tomando lugar. Bendito y fe, este fue el supremo revelando su autoridad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original.